De la mañana y ahora vamos a cambiar de tema para informarles que un joven de 20 años y con el 65% de discapacidad intelectual se convirtió en el abanderado del plantel educativo en el que cursa el tercer año de bachillerato. Conozca esta inspiradora historia. El distanciamiento social no impidió que Denis recibiera desde las manos de su progenitora aquella cinta tricolor que le otorga el máximo reconocimiento por su labor cumplida. A mí me gusta estudiar el lenguaje. Yo muy contenta de ver ese logro que ha hecho mi hijo con tanto esfuerzo mío, que él haya podido llegar hasta aquí. Denis tiene 20 años. Desde muy pequeño le detectaron que vino al mundo con el 65% de discapacidad intelectual. Sin embargo, la decisión de su madre fue fundamental para otorgarle a él la oportunidad de educarse. Es un angelito que él desea todo ser. Quiere ser doctor, quiere ser ingeniero, profesor, arquitecto. No, pero en general, no, así, en cualquier cosita le gusta hablar del desayuno, así, de la materia, de los deberes que le dejan los maestros. El joven es estudiante del tercer año de bachillerato en la unidad educativa especializada Manuela Espejo, amante de los estudios a tal nivel que durante la etapa más alta de la pandemia en el país, nuestro abanderado se enojaba creyendo que sus maestras no le querían enviar tareas. Sí, yo extraño bastante mi colegio. Yo lo que hacía era cogerle un pizarroncito con un marcador, un papel, un cuaderno, un lápiz, y yo le ponía tareas para que él diga, mira, acá te mandaron, le digo, acá estaban escondidas las tareas. Este viernes 25 de septiembre se cumple en todo el Ecuador el evento formal del juramento a la bandera, el cual involucra a un total de 272.366 jóvenes a nivel nacional. Informó José Morales. Mayra, José Luis y amables televidentes, bien por este joven que nos demuestra que no hay barreras cuando hay voluntad y cuando se cuenta con el apoyo, sobre todo del entorno más cercano, de la familia, de la madre, de los hermanos, y cuando hay garra y voluntad. Cualquier otra cosa es cuento. Él nos demuestra que sí es posible avanzar y crecer. Claro que sí. Es un ejemplo a seguir, de emular. Y hay gente que está en todas sus condiciones completas, que se queja de la vida, o como dice mi querida licenciada Luisa Delgadillo, no está ahí siempre, perenne, permanentemente, hasta llegar a los objetivos. Qué buen ejemplo, y ojalá que lo puedan replicar muchos niños y adolescentes de acá del Ecuador. Buen ejemplo para el niño que ha demostrado a la sociedad de que no hay impedimentos, no hay barreras. Ese es un ejemplo vivo. Y también un ejemplo para esta mujer, la madre de este jovencito, exacto, que pues se metió con el corazón de madre, está haciendo este rol importante de madre, que para una madre no hay hijo feo, no hay hijo con discapacidad, no hay hijo con impedimento. Ese es el rol de la madre, de la verdadera madre. Felicitaciones para esta familia que ven en este joven un ejemplo a seguir, no solamente para la familia, sino para toda la sociedad, que nos nutrimos de estas bellezas de gente.